Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy no voy a hacer un proyecto, voy a enseñaros algunas compritas. Algunas, no todas, porque si no sería demasiado. Pero sí, algunas cosas interesantes, tanto en novedades de scrap, de papeles, como algunas cositas que, como hay algunos descuentos, van liquidando las tiendas, pues nos viene bien para reponer y para adquirir cositas que se nos habían quedado en el pasado y podemos complementar nuestras colecciones a un mejor precio, con lo cual no duele tanto llenarte los papeles de enamels, die-cuts, pegatinas. Entonces voy a empezar a enseñaros cositas. De la colección Here and Now de Dear Litchi, de American Crafts, yo tengo por ahí, que no lo he podido sacar porque lo he buscado y no está en esta casa, pero bueno, lo tengo en otro sitio. La colección es una colección veraniega, yo tengo los papeles de 6x8, es lo que tenía. Y entonces, ahora en estos días he encontrado las hojas de tarjetas para complementar la colección y todo, por supuesto, a muy buen precio. Unas florecitas, unos enamels, que son como ositos de goma, como gominolas. Las palabritas, que son pegatinas, son chiquititas para rotular las fotos en los tonos de la colección, súper bonitas y con foil holográfico. Los clips que llevan son de goma, la parte superior, con pues, elementos también de la colección. Y el librito de pegatinas, que lleva pues todo esto, además todas en color, o sea, es una maravilla, lleva 154. Esto lo he comprado en dos veces, en Onife y mi tienda de arte. Sabéis que no soy yo de hacer publicidad de las tiendas porque no están colaborando, pero bueno, yo creo que cuando son así rebajitas y tal, es interesante para poder, pues eso, lo que os decía, complementar nuestras colecciones y darnos el gusto con otras cositas. Y también me compré, se me había olvidado, esto es el acetato. Yo prefiero comprar acetatos que vellum, también compro vellum, pero me gustan mucho los acetatos. Este verano seguro que este cae. Y también os lo quiero enseñar, entre otras cosas, porque hay una colección nueva que ahora voy a enseñar, bueno, ahora después, que tiene unos tonos bastante semejantes, que es la nueva colección de American Crafts, que se llama Buenos Días, de Obed Marshall. Entonces tiene unos tonos similares, entonces si encontráis cosas de estas, os podéis complementar aquella. Seguimos. Os enseño ahora papeles vendrán, que algunos no han llegado, pero tengo die-cuts a mogollón, algunas pegatinas, algunos cristalitos y papi stickers de palabras y algunas madritas. Todo esto lo he comprado en Kimidori y en AliExpress. Es la misma marca, es una marca asiática, por lo cual vende allí. De momento está viendo por allí. Esto es gracias a Rosa de las Cosas de Rosa, que nos mete cosas por los ojos y venga a comprar die-cuts. Tienen un precio muy económico, llegan en un par de semanas como mucho, llegan muy rapidito. Y hay acetatos. Yo he hecho en el canal ya he hecho un vídeo con estos papeles y con los die-cuts y los acetatos, que es una casita de pájaros. Os dejaré el enlace para que veáis qué tipo de cosas son. Y bueno, llevan un montón. Esto es lo resto de aquel proyecto. Y lleva pues un montón. Este lleva, por ejemplo, 184 die-cuts. Este lleva en vellum y lleva 55 piezas. Aquí tenemos un montón de palabritas, ¿vale? No por el número. Tenemos aquí 138, suelen ser dos de cada, ¿vale? Son súper bonitas, estas llevan foil dorado. Estas también llevan, aquí van poniendo las condiciones. También están en algunos casos los papeles, ya sea en 12x12 o en 6x6. Aquí son 152, un montón, y valen como 2,50 €. Las letras estas valen como 1,50, 1,60. Están muy muy bien de precio, son puffy, son de goma eva, de varios estilos. Sobre todo bastante moderno, para los que os guste el moderno como a mí. Bueno, a mí me gusta todo, ya lo sabéis. Pero bueno, la parte moderna mía, le encantan estas florecitas, estas palabritas que tengo para 7 años. Pero bueno, ya sabéis, la ansia.
Seguimos. Estos son pegatinas acrílicas metacrilato, ¿vale? Esto es en tono fucsia y esto es en dorado. Estos son el mismo. Son de las colecciones de My Mind Side, Gal, Meets, Glam, Bliss y Hurray. Super monos, no son tan útiles porque son palabras muy concretas. Por ejemplo, aquí, vestido, no sé lo que significa. Glamsy, selfie, slay, es como tumbarse. Creo. No lo sé. Esto hay que mirarlo. Y el hielo, pues bien. Baratitas también, no sé si quedará ya, pero bueno, yo os lo enseño por si lo podéis encontrar en algún otro sitio o os lo encontráis por ahí de casualidad. Y estas, pues Happy Birthday, Hurray, cositas de cumpleaños, mandarines y numeritos. Muy bien. Muy bien de precio y quedan súper chulas. Y las tantas cositas que han caído, unos sellos de Peebles, un poquito infantiles, pero me gustaban las flores y pues si no uso los muñequitos, por lo menos usaré el resto de elementos, la rana tampoco. Luego, de la colección de Create Paper, perdón, Fresh Bouquet, que tiene el estilo mismo que el de Maggie Hall, si me confundo. Estos sellos acrílicos también. De Mintopía, esta carpeta de textura, que son mini, ¿vale? Que son, hace unos limones, creo que se podrá ver bien en el vídeo. A ver si le quite el plástico porque no se ve nada. Ahí. ¿Vale? Y estos sellos con troquel de Navidad, también súper baratos. Todo esto es de Knife. Bueno, esto no, pero esto es de Knife. Esta no me acuerdo. Lo miraré y os pondré las tiendas porque, bueno, está bien en la referencia. Sí, esto es de tu tienda creativa, eso es. Yo es que compro en todas las tiendas, no tengo... Bueno, tengo una preferida, que es la que siempre más recurro, pero bueno, luego pues donde encuentro lo que quiero comprar, encuentro una cosa que voy buscando y me encuentro siete más que me la añado al carro. Vale, entonces, no lleva todo, lleva lo que es la corona, el cervatillo, cervito, alce, lo que sea eso, y la palabra Christmas, que está súper chula porque es súper grande. Tiene una medida de aproximadamente unos 12 centímetros, 11 centímetros. Súper bien. Y también allí mismo, estos de Onife, unos washi súper chulos. Y luego, estos son enamels de la colección de bebé de Cartavela. Que bueno, yo no tengo la colección, pero yo creo que las letras son súper monas para cualquier proyecto. Pues tanto de bebé como no, porque hay cositas que sí. It's a girl, baby, pero por ejemplo Sweet Dreams, Sugar and Spicy, Little One es como única, o sea que bien. Para que os guste, Graphic 45 y también Prima. Yo esto se lo he encargado a Merche de Está en tus manos y me la ha conseguido, yo encantadísima. Son colecciones antiguas de Graphic 45, como os decía, que es súper bonita. La enseño un poquito. En 8x8, que es ahora sí más económica, lleva 3 páginas de cada. Y los diseños son súper alegres para hacer algo de bebé o para otras temáticas. No siempre hay que usar toda la colección para una sola cosa. La podemos mezclar con unos básicos en colores primos, súper bien. Amarillo, azul, súper bonitas. ¿Vale? Esta locura de papel, que imita perfectamente el cuero, papel serpiente, es de Prima Marketing. No sé si podéis ver algo aquí. La verdad que las luces me la están jugando. Pero bueno, os pondré la información en la cajita de descripción de todo lo que pueda. Esto lo he comprado yo en mi tienda de arte. También son cosas de liquidación, aunque las van reponiendo. Y pues he comprado unas cuantas porque esto es buenísimo para hacer unas portadas de un álbum. O bolsito con álbum, cosas así. Súper bonita. Es como tal cual, como si fuera cuero. Luego ya, por detrás, no. ¿Vale? Y si os gusta Maggie Holmes, tanto como a mí, ha sacado nueva colección, que es una maravilla. Yo tengo, creo que tengo todas sus colecciones. Bueno, solamente he hecho una de momento, pero ahí están, ¿vale? Yo las tengo, las atesoro. Consigo todo lo que puedo de ellas. Y ha salido esta preciosidad en unos tonos rosas y verdes, amarillos, primaveral, bonita, con imágenes vintage también en blanco y negro. Bueno, para mí una locura. Os enseño los papeles un poquito. Son a una cara, 48 hojas el stack. Uy, me he pasado como 3 páginas de golpe. Vale. Ahí estamos. Súper bonita. Lacitos.
muchos arabescos, patrones básicos, insectos, bueno, para mí una locura, abejitas, ¿vale? Y moscas y cosas de esas, pero muy dulce todo. Florecitas pequeñitas, franjas, la típica hoja de contabilidad, más flores, patrones tipo azulejo, tarjetitas de, también de contabilidad. Mirad los tonos, qué locura, es preciosa. Mirad estos pajaritos. En fin, yo cuando la vi anunciada por ahí, yo dije, madre mía, lo que había costado como 2 semanas a ver si alguien sacaba algo. Y luego, como estamos con el tema de los transportes tan mal, nunca llegan las colecciones completas a las tiendas. Y claro, hay gente que sí que compra solo diecast, solamente los papeles. Bueno, pues he hecho 4 compras para conseguir todo lo que estáis viendo aquí. Bueno, juntándolo con otras cosas, evidentemente. Pero, bueno, para mí, o sea, impresionante esta colección. Con erizos, zorritos, ardillas, bueno, monísima. Monísima, de verdad. Más lacitos, vegetación, esta hoja que me chifla a mí. O sea, cosa loca. Vale. Esto es lo que es el stack de 48 hojas. El stack de 6x8 no lo he comprado, aún no lo he encontrado. Cuando lo he encontrado no me decidí y luego estaba agotado, o sea, esto va así de rápido. Resulta que esta vez es a una cara, por lo que yo he visto. Entonces, claro, tampoco, porque sale, lleva foil y es mucho más caro. Entonces, creo que me voy a contener esta vez, ya veremos. Si luego en las rebajas de verano queda algo por ahí y lo encuentro, pues a lo mejor me lo compro. Luego me compré algunas sueltas de... Esto fue lo primero que me compré, a doble cara, que es lo mismo, pero bueno. A la que le guste trabajar en doble cara, pues también está disponible. Las tarjetitas, que son una monada, que son buenísimas. En fin, no puedo decir muchas cosas porque babeo, babeo sobre los papeles. Y luego cogí una hoja del acetato, perdón, del velum, ¿vale? Que es pues uno de los diseños así en blanco y negro, precioso. Y esto se ha adelantado un poquito. Vale. El librito de pegatinas que lleva 304. Han cambiado el packaging, ahora no van en bolsita, van sueltas, con una tapita. Pues tiene un montón de pegatinas, son chiquititas. En blanco y negro y a color. Abecedario, flores, hay muchos más elementos, pero yo hasta aquí llego. Las tenéis prácticamente ya en casi todas las tiendas, así que no hace falta hacer publicidad de ninguna, porque la tienen todas. Todas las que manejan marcas americanas. Los die-cuts, que van en foil dorado. Es un dorado mate. Yo lo veo así también calmadito, sí. Y aquí no vais a ver nada. Os dejaré una foto más de cerca con el móvil, porque es que está más así. Pero bueno, lleva florecitas, tarjetas y algún pajarito, cositas así. Muy mono el cerrito. Ahí también llevan velum y cartulina normal. Luego he cogido también los sellos. Vale, pues aquí están. No están demasiado caros para lo que suelen ser estas cosas, así que de American Craft sí que suele valer la pena, son pequeñitos. Lleva 19, pues claro, esto es un sello, este corazón. Bueno, esto es uno, otro, o sea, bueno, el 19 no importa, si os gustan los diseños, pues ya está. Y también he cogido las pegatinas en cartulina normal, que lleva 68. Son dos partes, todas estas. Y todas estas. Luego hay borlas, hay clips, las tarjetas de envío postal, los washi tapes, que son una locura, pero claro, están un poquito caros para mi economía, así que me contengo de momento. Si en rebajas queda algo, pues ya repito, porque sí que los quiero tener. Luego espero poder hacer algo todo esto este año, es mi intención. Quiero este año estar mucho más al día con las colecciones para no tardar tanto en sacaros. Siempre estoy haciendo papeles que son de hace 6 meses, de hace un año. Entonces, si queréis comprar algo ya es muy difícil. Entonces voy a intentar lanzar pronto. Tengo pendiente, que me habéis pedido un par, pero yo quiero hacerlo también, algo con colecciones digitales. Y luego pues el de prima de la mujer africana, que es una maravilla, el de Diamond. Que por cierto, para ese proyecto he comprado, lo digo por si os interesa, que está ahora disponible, de la última colección de estampería de Cristina Radovan, la de Amazonia, este stencil, que es ideal para mí. Así que también me lo he comprado. Y por la misma regla de tres, pues me he comprado otro que no tiene nada que ver, que es, este es antiguo, desde de Seawall, son tuberías.
Yo no usaría esta parte, es donde están las cosas digitales. No lo usaría para steampunk. Pero, pues nada, ponemos esto de cinta de carrocero y encima ya ponemos nuestra pasta de textura, nuestra tinta o lo que sea. Otra colección que vi y dije, oh Dios mío, que me encanta a mí el rollo militar. Es una cosa que tengo ahí. Bueno, yo es que ya de pequeñita fui a los Boy Scouts y eso se me ha quedado en el cuerpo. Entonces, todo lo que sea acampada, marcha, mochila, no digo que lo haga, digo que me gusta. Que no es lo mismo. Yo deporte ahora mismo, cero. Hay que ponerse las pilas. Entonces, esto se lo encargué a Meche, está en tus manos, me la trajo, voy a enseñar los papeles también. Aunque luego a lo mejor lo hago y lo veis igual, pero no pasa nada. Lleva, además es económica, o sea que está muy bien. Son 12, perdón, 10 hojas a doble cara. Y lleva, pues bueno, todo esto para recortar. Tiendas de campaña, navajas, linternas, parches, cinturones, cantimploras, lleva de todo, balas. Lo de las balas y todo eso ya no me gusta tanto. Pero, porque al fin y al cabo lo militar. Veis que los papeles son súper chulos. A mí personalmente me gusta para mí, pero para rollo masculino también está muy bien. Va repitiendo las hojas. Huellas y como si fuera metal con remaches. La huella del camión sobre el desierto. Es que me ha hecho mucha gracia. A mí personalmente ya os digo que me encanta toda esta parafernalia. Mapas. Los básicos están súper chulos. Aparte llevar toda la hoja para recortar, con lo cual está muy bien. Y luego además en otra tienda yo he conseguido los die cuts. Bueno, iba también estas cuatro tiras que están en polaco, ucraniano, quién sabe. Esto, a ver si no, no, hay que ser respetuoso, vamos a ver. Esto es de Ucrania, ¿vale? Así que será pues ucraniano. Textos en inglés y en ucraniano. Y luego están los die cuts que lleva 77 piezas, y aquí ya sube un poco los tonos en azules, amarillos y rojos. Súper chulo, lleva un montón de engranajes, todo en papel. Y moto, bicicleta y un montón de cositas. Os enseño de cerca. Y Estampería ha sacado nuevas colecciones. Son a cual más bonita. Pero a mí la que más me ha gustado de todas es esta: Romantic Journal. Hay varias. Hay de Romantic Collection, hay tres modelos. Creo que uno es de Valle del Mar, este, y uno que es de, pues no me acuerdo, pero da igual, lo podéis ver en cualquier sitio. Yo me he comprado esta, que es en tonos claritos, que me chifla. Me he comprado la pequeña y la grande porque no había dos grandes para mí en ese momento. No tengo ni idea de cuándo las haré, pero las haré. Entonces, a mí me ha parecido pero perfecta, preciosa y de todo. Y son, bueno, pues como siempre, recortables, esta vez de palabras. Y serán pues 10 hojas, aparte de las tapas, que la tapa de detrás lleva para recortar. Mirad qué flor más espectacular. O sea, aquí podemos hacer para boda y para un montón de cosas. Me parece una colección súper divina. Y con flores de lis. Por ahí está el stencil de esto, de las flores de lis con las flores y tal, y me voy a comprar también, pero es que son otra tienda y aún no tenía suficiente para hacer esa compra. En fin, aquí yo no os voy a contar nada, os la enseño rapidito, y ya cada uno que saca su composición del lugar, rombos, bueno, es que voy a hablar, para qué mentir. Miento. Hay frases en español que dice, quítame si quieres, a ver, ¿cómo es? Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. O sea, romanticismo total, me encanta. Hay en inglés, hay en francés, súper chula. Es que es, esta página es maravillosa. A mí me gustan un montón los tonos. Esto amerita coser, entintar, stencil, no sé si una caja, una cajoneta, no tengo ni idea. Pero ya os digo que si os animáis a hacerlo conmigo, pues ir haciendo acopio, que en cualquier momento os sorprendo. Preciosísima la colección, me ha encantado. Esta es la que más me gusta y de momento no planeo comprar ninguna otra. ¿Vale? Lo digo para que no me digáis, cómprate esta. No, esta está bien, tengo mucho papel, demasiado y no tengo tiempo material. Así que me he cogido esta y esta y bueno, me compraré otra grande seguro, ya os lo aviso. Vale, y ya quedan poquitas para enseñaros.
de Mintai, otra cosa que me chifla. Tenemos glam rock, muy distinta a lo que solemos manejar. Y ya veréis por qué me ha encantado. Bueno, los recortables, el tono rosa es perfecto, perfecto. La verdad que me encanta. Y bueno, pues en su línea, pero un rollo moderno para adolescente, para gente... ¡Uy, mirad esto qué bonito! Por cierto, que también me va con la plantilla de Amazonia. Creo que es una cosa estupenda. Esto para hacer un layout. Vaciar esto, poner una foto o lo que sea. Además, capitoné, o sea, esto de los sofás así metido. Cuero, podemos meterle copier para las portadas. Una bandana motera, súper chulo. Las chicas presumidas que se maquillan. Yo que no me maquillo. Esto súper steampunk, ya veremos cómo la... No tengo ni idea, ¿eh? Pero esta hoja me chifla también. Esto es como un tejido con unas flores espectaculares. Aquí tela vaquera, más flores en pequeñito. Madera rosa, o sea, impresionante. Y luego las tarjetas, que yo les saco poco partido a estas cosas. Tengo que reconocer que les saco poco partido. O sea, que es... Bueno, luego se repiten las hojas. Súper bonita. Pues ya os he enseñado recortables, pues bien. Esta también muy bien de precio. Esta la compra también está en tus manos, que tiene unos precios fabulosos. Ahora está, no sé si ya está a final de paso o así, lo tienen, han bajado los gastos de envío para animar la cosa. Hay que apoyar a las tiendas de casa, que la cosa está mal para todos, pero no vamos a dejar de hacer scrap, ¿verdad que no? Pues bueno, luego lo guardo, que esto se lía. Vale, y pues estamos ya en la recta final. Me quedan dos colecciones por enseñaros. Dos. Una es esta de Craft O'Clock, no podía faltar, que es divina. Seis hojas, 12 diseños de 250 gramos. Igual le pondré cartulina, eso seguro que pasa. Bueno, la opción de no poner cartulina, pues no pierde ningún diseño, que también está muy bien. No lo sé. Lovely When You Smile. Unas tarjetas para recortar y algunas etiquetas. Y tenemos unos dibujos de unas señoritas muy... Tienen un toque un poco de fantasía. Me ha gustado, no parecen tan reales. Igual no creo que use ninguna, pero os lo comento. Las flores gloriosas, los fondos, los colores espectaculares. Aquí es un fondo en azul oscuro con una página que también luego sale como periódico, con los anuncios, todo esto. Bueno, a mí me ha parecido maravillosa la colección. Azulejos, increíble. En fin, para rasgar, entintar, para dejarse llevar, me parece una colección espectacular. Muy, muy bonita. Es que son todas preciosas. Los tonos, aquí los veis, azules grisáceos, marrones oscuros, un tono beige, una cosa más verde militar. Y el blanco. En fin, si os gusta. Además salen muy muy bien de precio estas colecciones. Podéis hacer un mini chiquitito o cogeros dos, como seguramente haré, y hacer algo más grande y disfrutar de todos los diseños. Y ya por último me queda enseñaros esta colección de Scrap Mir, que es chulísima. No, lo siguiente, es de cocina. Y tenemos, bueno, aquí viene esto. Vale, esto lo compré aparte, que son, yo no sé si se podrá encontrar ya, los papeles sí que los he visto, el resto de elementos más complicado. Son tickets, pues para complementar el proyecto. Esta es una hoja de 20x20, pero bueno, se pueden recortar. En vez de venir cortado ya, pues te lo cortas tú. Estos son los die cuts, que son 64 piezas, son dos de cada. Pues hay un pimiento, un amasador, harina, una olla, y tiene tonos rojos súper chulos. Y luego también tenemos por aquí los recortables y las tarjetitas, ¿vale? Que se lo compré también aparte. Que lleva, pues, flores, lo que os decía, pimientos, anís... Creo que esto es anís, creo. Nuez moscada, quizá, canela. O sea, especias, verduritas, pastelitos, cafés... Un poquito de todo esto, como es todo para recortar, no lleva posterior. Aquí había que ponerle algo detrás. Y luego lo que son los papeles los voy a enseñar ahora. Son 10 hojas, dos de cada diseño, y los colores son, como me gustan a mí, vivos. Me gustan los colores vivos. Ah, no, no es la última, me falta la colección por enseñaros. Ahora sigo. Bueno,
Veis aquí los pimientitos, las cendillas, las verduritas, con los ajos tiernos, todo eso. El desayuno, esto es buenísimo, buenísimo, con las moras y las frambuesas. Muy bonito todo. Y esta es, pues, pajaritos también, así como muy, muy verde. Guinda de amarillo. Y en blanco y negro, tipo pizarra, chulísimo. Y por detrás, mermeladas. Y esto, pues, se puede hacer un recetario, un diario de cocina, como ya hicimos una vez en el canal. Para que le guste cocinar, que se fotografía con la familia el día de la paella o cualquier otra cosa que sabéis que en España nos gusta comer y disfrutamos con el proceso de la elaboración. Aunque no te guste cocinar como a mí, pero acabamos haciendo cosas. Yo, por ejemplo, con mis hijos hacemos los pasteles de los cumpleaños, pues siempre los hacemos todos juntos y nos grabamos, ya no se nos olvida la levadura ni esas cosas, como a veces. ¿Vale? Así que, bueno, esto es, pues eso, la sal de la vida, ¿no? Comer en familia. Y por último, ahora sí, que me faltaba una colección, que es la que os he comentado ya, que es la de Oven Marshall para American Craft. Y yo solo tengo, solo por decir algo, el acetato, ahora lo enseñaré más de cerca, y estas cositas. Y os comento lo que me ha parecido, ¿vale? Aquí tenemos el acetato, que tiene colorines y foil. Es un foil dorado pero mate, ¿vale? Súper bonito, me ha gustado muchísimo. Luego he cogido los stencils, que van 3 unidades por poco menos de 6 euros, está muy bien. Lleva este, que son flores, cuadraditos, y esto vendría a ser pues como un... Eso me recuerda a mí Camino Romano, ¿vale? Un poco así. Creo que aquí en la fotito también se verá bastante bien, ¿vale? Luego, los metacrilatos, que son 24. Esto lo veo un poquito apagado. Yo pensaba que los tenía los tonos más así, pero esto realmente es un stencil sobre una cartulina. Pero bueno, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, no voy a quejarme. Pero pensaba que era como un poquito más vivo, porque como además todos tocamos el Photoshop o similar para subir los colores a las cosas y tal, esto me ha parecido súper pequeñito, pero me ha parecido monísima. Me ha encantado, de verdad. Lleva 48 gotitas en estrellitas, corazones, circulitos, con un brillo espectacular. Espectacular, voy a enseñar de cerca. A ver si se ve bien, porque es... súper bonito. De hecho, para muchos proyectos nos puede servir, aunque no sea el de esta colección. Tiene bastantes tonos azules y verdes. Muy bonito, espero que se vea bien. Y luego, cogí también los Puffy stickers, como si fueran de goma. Están muy chulos. Lleva la pajarita que suele llevar a ver, la palabra amor, recuerdos, maravillosos momentos. Es que en la mayor parte de la colección está en español. No todo. Awesome significa maravilloso, estupendo, espectacular. Luego la cámara de fotos, el móvil, florecitas y una radio. Y una flechita y unas estrellitas. Y luego aquí también con foil dorado pero mate, pues love it, o sea, lo amamos. Qué divertido, juntos. La pajarita, las gafas, chapitas de botella, sellito, o sea, muy, muy graciosa. Muy fresca, ¿vale? A mí personalmente me gusta. Y lo que son los papeles, los enseño así rapiditos. Tienen tarjetitas. Esta es la de 6x8. Hay de 12x12, pero yo creo que con esto ya he cumplido con la españolidad. Tiene todo tipo de frases. Familia, viajando, momentos, celebración, recordando, perfectos recuerdos, días de felicidad. A los que amáis hacer scrap en castellano, pues fantástico. A mí es que me da. Esto es lo que el dibujo de la... que aquí se verá mejor. El de la última plantilla, que no se veía gran cosa. Aquí es este tipo de diseño, ¿vale? Es que no sé cómo se llama, me recuerda al Camino Romano, pero no sé, con foil. Desayuno, puntitos, cuadritos, súper chula esta página. Soy zurda. Coches, ay, espérate que ya se me ha ido el dedo. Cochecitos, flores, otra vez tonos intensos, por eso me ha engañado un poquito, porque, por ejemplo, esta página es muy, muy suavecita. ¿Vale? O sea que también podéis encontrar lo que os guste. Aquí tenemos un me encanta, viajando, gracias, momentos increíbles, día de felicidad y awesome. Vale. Pintitas. Esta página es súper chula, que es un mapa del mundo.
¿vale? Con mucho, mucho colorido. Botellas de refresco, aguada, súper bonita. Cuadraditos, como un arco iris pero irregular, muy chulo, florecitas pequeñas. Y creo que aquí se repite otra vez. O sea, lleva dos de cada. Son 36 hojas, o sea que para hacer un proyecto aquí nos sale un álbum perfectamente de muchas, muchas hojas. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Sí, creo que se va a hacer súper largo, pero bueno. No hago muchos hauls de compra porque como no tiene mucha acogida y yo no compro en Teddy ya, porque yo tengo muchas cosas compradas en el Teddy y luego se quedan ahí y no los uso nunca. Sí que me gusta comprar en AliExpress, he comprado más cosas, pero bueno, eso en los siguientes proyectos sí que lo voy enseñando. Pues troqueles y cosas así, algún sellito y tal. Y nada, y bueno, y sobre todo las cosas de metal, que eso siempre lo compro ahí. Y nada, en Teddy me gusta, cuando voy siempre pica algo, pero al final no lo termino de usar. Entonces me centro en lo que me gusta realmente, que son los papeles, eso es lo que me vuelve loca. O sea, en fin, da vergüenza la cantidad de papeles que tengo, pero como voy a vivir 355 años, los voy a usar todos, más los que vaya comprando. Pues nada, os invito a pasaros por nuestro grupo de Facebook que hemos hecho con Mercedes Piqueras y Rosa de las Cosas de Rosa, que se llama Scrap Deluxe. Os dejo en la cajita de información el enlace para que os unáis a nosotras y nos contéis qué hacéis, os enseñéis vuestros trabajos y más cositas que vendrán. Muchas gracias y hasta muy, muy pronto. Adiós.